Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo capítulo 98. Vaya chicos, dos episodios más y se acaba La Máquina del Tiempo. Hoy vamos a hablar de un videojuego clásico de 1987 llamado Metal Gear. Bien, ¿de qué se trata? Es un videojuego de infiltración diseñado por Hideo Kojima, desarrollado y publicado por Konami, que fue el título inaugural de la serie Metal Gear, que fue originalmente lanzado en MSX2 en Japón y Europa en 1987, pero también se convirtió para la Nintendo Family Computer en Japón, que su equivalente era más grande en Norteamérica y en Europa. La Nintendo Entertainment System, o sea la versión de NES, fue algo que tuvo una conversión, aunque tuvo cambios considerables, llegando a tal punto que algunos reclaman su título aparte. En 1995, en el interior de Sudáfrica, a 200 kilómetros al norte de Graafsburg, Ouderhaven, una nación fortaleza armada fundada por el legendario mercenario, un hombre temido en combatiente llamado Big Boss, estos podían enfrentarse entre sí, entre países, han solicitado una unidad de fuerzas especiales High-Tech Foxhound, que se encargue de la situación en respuesta de origen a esta orden de Big Boss. Comandante en jefe de Foxhound envió a Grey Fox y a su gran soldado llamado Solid Snake, aunque para debatir a los diversos enemigos que podían ser entre sí. Tras infiltrarse con éxito en Ouderhaven, Solid Snake entró en contacto con los miembros de la resistencia local Schneider, Diane y Jennifer. Con su cooperación, Snake consiguió rescatar a Grey Fox en una misión peligrosa. Luego que Grey Fox esponja los horripilantes hechos acerca de Metal Gear, era el nombre del desarrollo del tanque bípedo, pero más adelante fue equipado con armas que no conocía entre sí. Con Metal Gear Ouderhaven pretendía establecer su superioridad militar con el sobremundo entero. Con el fin de destruir el Metal Gear, Snake rescató al ingeniero jefe, el Dr. Merrick Petrovic, y su hija Ellen, aunque habían sido tomados como rehenes para obligar a su padre para seguir sus propios desarrollos del Metal Gear. Aunque este juego también, chicos, consistía de diferentes personajes entre los cuales podíamos contactar mediante el códec entre sí. Ahora, el objetivo del juego es sencillo, es infiltrarse en Ouderhaven y destruir el Metal Gear. La meta inicial del jugador es restablecer un contacto, o sea, este Grey Fox. Como en anteriores instalaciones, el jugador debe evitar el contacto visual y la confrontación directa con el enemigo. Tras la música de fondo cambia y el juego de modo de alerta igual. El método de escabullirse varía dependiendo de las circunstancias tras los descubrimientos del jugador. Si un jugador es visto y solo aparece una marca de exclamación sencilla sobre la cabeza del enemigo, los enemigos de la pantalla pueden traer a otros reclutas y atacar al pobre de Solid Snake. Sin embargo, si dos marcas de exclamación aparecen sobre el enemigo, esto significa que el enemigo sigue siendo observado tras una cámara o un sensor infrarrojo usando un arma activa. Aunque si este enemigo cacha a Solid Snake, podían derrotarlo fácilmente a sus enemigos. Aunque los enemigos podían portar con granadas, lanzacohetes, ametralladoras y otras más. Ahora, los personajes son los siguientes. Está Solid Snake, que es el personaje jugable de uno de los reclutas de Foxhound. Big Boss, que es el comandante oficial. Diane, o Diana, como lo llaman, miembro de la resistencia que parece poseer una gran cantidad de conocimientos sobre los mercenarios. El Dr. Drago Petrovich, que es el ingeniero de Metal Gear. Jennifer, una miembro de la resistencia.
Gray Fox, que es el amigo de Solid Snake con el único código llamado Gray Fox. Kyle Schneider, que puede ser el líder del movimiento de la resistencia en Outer Haven. Ellen Mandnar, que es la hija del profesor Petrovich. Shotgun Shotmaker, que es miembro de la fuerza mercenaria Outer Haven. Machine Gun Kid, que es miembro de la fuerza mercenaria de Outer Haven. Fire Trooper, que vuelve a aparecer en Metal Gear de Ghost Babel para el Game Boy Color. Edward Duck Dirty Hawk, Arnold Bloody Brat y otros personajes que podían ser conocidos. Pero bueno, chicos, me despido desde aquí. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción de Metal Gear y los veré para el capítulo número 99, que vamos a hablar de Snake, Railroad and Rogue. Así que recuerden, suscríbanse a Gasimón Defense y a Svartur Darker en DeviantArt y a mis amigos Tales to Fox, Enrique86, Mundo Naruto en YouTube y también a Leonardo Flores. Así que se me cuidan, un fuerte abrazo, nos vemos y cuídense mucho.
Excellent snake.